Back in action, like Jesse Jackson. Hello, hello, ladies and gentlemen. How you doing today? Hello, Jessica. Hello, Jacqueline. Hello, Virginia. Hello, Jennifer. Hello, Ada. Hello, Sarah. Hello. Hello, Blanca. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Good evening. ¿Está lloviendo por ahí? Fuertísimo. Yes. Ese es vida. Ese es vida. All right. Let's get started, guys. Me gustaría que empezáramos con lo que es el repaso del examen final, ok. Les voy a dar básicamente lo que van a ir haciendo actividad por actividad, pero les vamos a dar un minutito a los demás para que todos se nos vayan conectando a la clase y todos estemos en lo que es la plataforma. Ok, vamos a empezar con la sección número 510, porque veo que es la que más me han pedido apoyo, es esta. So, para esta actividad, lo que van a hacer es escuchar, ver la imagen y responder. Estaba viendo que todos están teniendo problemas con esta. Con la número 3. So aquí sería Sue and. ¿Cómo decía? Sue and. Tom. 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 And Tom. Sue and Tom. Are having. Se las acabo de mandar. En el grupo del WhatsApp, no sé si puede chequear el grupo del WhatsApp. Okay. Dice, quiero ver. Espérame, ahorita se la voy a mandar. Otra vez, ¿dónde está? Dice, se lo voy a copiar y pegar así como la tengo yo en la plataforma. Give me one second. Se la mandé temprano, pero ya no la encuentro. Aquí está. Sue and Tom are having breakfast. Ok, ahorita se la voy a mandar al grupo. Ah, aquí está, dice Jennifer Pineda. Gracias, Jennifer. Pero igual, aquí está. Uy, así está lloviendo recio, ¿verdad? Sí. It's crazy. Sí. Ok. Now, what we're going to do is look at 511, vocabulary and discussion activities. Pero antes que hagamos eso, quiero que repasemos lo que es el examen. Obviamente en el examen no les puedo apoyar en base de darles las respuestas, pero sí le puedo apoyar en explicarle las actividades. So, en el examen final vemos que hay de A al F. Son 5 secciones. A, B, C, D, E, F. So, vamos a empezar con listening. Number 1, listening. Esta es la al final de las 5:16. Dice final exam, examen final.
Ok, aquí va a escuchar la conversación y seleccionar la respuesta correcta. Le va a dar clic acá donde está la flechita. Y va a escuchar. Stations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? ¿Cuál es la respuesta? My family. ¿Cuál es la respuesta? Canada. Canada. Very good, Jennifer de Reyes. She's from Canada. Okay? Así que van a identificar lo que dice el audio, la respuesta. Por ejemplo, número uno, where's Justin from? She's from Canada. Primera vez que veo este nombre, Justin, refiriéndose a mujer. Normalmente lo he visto para hombre, Justin. Sí, es súper raro. Es 2020, así que estamos viviendo en otros tiempos. Okay, number two. B, read the answers. Then write the questions. Vas a leer la pregunta. Perdón, la respuesta. Por ejemplo, aquí, my name is Tim. ¿Cuál sería la pregunta? What is your name? What's your name? Right? La otra, la pregunta, la respuesta es no. They're not in Peru. They're in Canada. ¿Cuál sería la pregunta? Are your parents in Peru? Very good, Jacqueline Sousa. Are your parents in Peru? Okay. Aquí, la uno, la respuesta es no. They are not from England. They are from Australia. ¿Cuál sería la pregunta? Are they from England? From England. Okay. So lo que usted va a hacer es escribir la pregunta que te da esta respuesta. Okay, the next one. Choose the correct adjective to complete the sentence. Elija el adjetivo correcto para completar la oración. Number one, Larry isn't serious. Larry no es serio. He's heavy, funny, or pretty? Yes, funny. Funny, chistoso, right? So él no es serio. Él es cómico. Y así sucesivamente van a ser las demás. Choose the correct questions. Aquí va a elegir la, escoja la respuesta correcta por cada pregunta. Number one, is this Sue's scarf? Maybe they're Kathy's. No, it's not hers. It's mine. Yes, they're hers. ¿Cuál es la correcta? No, it's not hers. It's mine. Wow, ahora sí que ha venido a clase Jacqueline Sousa. Le vamos a dar una de party. Yeah. Bien, al final me lo gané. Good job, Jacqueline. The Thanks. Next one. Vamos, la E. Use the correct present continuous form of the verb. Use el correcto presente continuo. Number one. Are you wearing jeans? ¿Andas jeans puestos? No,
I'm no, I wearing a suit. No, I'm wearing a suit. Or no, I am wears a suit. ¿Cuál es la correcta? No, I am wearing a suit. Correct. No, I'm wearing a suit. Okay. Y así va a ser con las demás. Aquí va a elegir dos horarios. Así como hicimos la anterior, quedábamos dos horas, dos diferentes horas de la misma hora, pero diferentes formas de decir la misma cosa. So, aquí vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, what time is it? It's 20 after 2. Es 20 después de las 2. O, it's 2:20. Son las 2:20. Any questions? No. Okay. Obviamente no puedo trabajar con ustedes en el examen cuestiones de la política de la empresa, así que les pido mil disculpas por eso. Sin embargo, voy a dejar que lo trabajen en parejas, cada quien en su lab, en su compu. Yo lo voy a estar visitando pareja en pareja para poderles apoyar, y a la misma vez los que van atrasaditos, ahorita todavía les puedo echar la mano. Do you understand? Yes. Yes. Any questions? No question. No question. Okay. Vámonos. Veo que usted está en el en la plataforma. Okay. ¿Usted también? Sí. No, ahorita no. Vaya. Pero va a entrar. Uh-huh. Vaya. Si gusta, entra entonces para que lo hagamos juntos. Ahorita que le. Me avisa. Sí. Pero no hay problema que me vaya hasta el examen y me hace falta las 5, 6, 5, 7, 5, 8. No, yo creo que no, porque tenemos mañana para hacer lo demás. Ah, va, ok, entonces haremos el examen. Uh-huh. Eso está vale. Correcto. Thank you, teacher. Yeah. Va, entonces, listen. Vaya, la siguiente. Ya estoy en el examen. Vaya, vaya, dice la 2, what is my life? ¿Cómo es Mike? Entonces, están las tres opciones. He's very far from Zoom. El otro es he's... No, parece que me sale ahorita en español. Me sale todo. Ahorita ya lo pasé en inglés. Vaya. Hay que escuchar el audio. Uh-huh. Escuchemos comencemos a escuchar.
¿Usted lo puede escuchar ahorita usted? Sí. Vaya, si gusta comencemos ahorita. Ay, yo tengo problemas, no sé qué pasó, no puedo escuchar el audio. No sé qué me pasó, no lo puedo escuchar. ¿No lo puede escuchar? No, no puedo. ¿Usted puede compartirme la pantalla? Ahorita voy a ver eso. Para poderlo escuchar. Ahorita. Espérenme. Compartir. Yo creo que si comparte pantalla, también comparte audio. Sí. Correcto, correcto. Okay. ¿Está viendo la pantalla? Sí. Aquí está Regina, chicas. Aquí está Regina. Ah, hola, Virginia. Hi, teacher. Hi, how are you? Ay, por aquí. Pensando en el examen. Ah, okay. Teacher, y al final, ¿qué pasó? ¿Será que van a poder dar chance de hasta el domingo que esté abierta la plataforma o hasta mañana? No dijeron nada. No me han dicho nada. Uh-huh. Es que mandaron un mensaje al WhatsApp. Ajá, yo por eso contesté ahí que si mejor lo podían, o sea, si daban chance, pues que se abriera o se cerrara hasta el domingo, más que todo para los que trabajamos, pues que en la noche es mentira y en el día menos. Sí, ahí eso depende de cómo ellos lo manejan. Como dice el dicho, ¿verdad? Donde manda capitán. No gobierna marinero. No gobierna Mr. Santos. Sí. Mr. Mauricio. Cabal, Mr. Mauricio. Dicha, ¿quién dará el módulo 2? Usted. No creo. Sí. No voy a pensar en escribirme. Sí, es que como lo que pasa es que como nosotros en Safor nos solicita, ¿verdad? Nos exige como academia derrotar los maestros por cuestiones de que a través del tiempo como que se va agarrando mucha confianza, como que se va... los alumnos se van aburriendo del mismo teacher. No, yo no me aburro. Ajá, todo ese tipo de cosas de al respuesta interfiere el aprendizaje. Y no solo eso, como los maestros tienen diferentes acentos también, se les recomienda que escuchen diferentes acentos. Por ejemplo, el caso mío, el acento que yo hablo es de Texas. Como yo toda mi vida, todo mi estudio desde niño, estudié en Houston, Texas. So yo tengo esa tendencia a hablar como un tejano. Allí hay otros maestros que se han criado en California, otros que se han criado en New York, otros que se han criado en Florida. Tienen otro acento. So eso les va ayudando a ustedes a que vayan a comprender. Ajá, a que vayan básicamente que vayan exponiéndose a diferentes acentos. And remember that it's all about practice, right? It's all about practice. The more you practice, the better it is for you. Okay, igual el escuchar mucho los acentos, como que uno va entendiendo. Primero, en mi caso, es la pronunciación de las palabras. Correct. Segundo, tipo así como hablamos el español, pero le dan el sentido al inglés. Correct. Y no solo eso, que acuérdese que en el mundo real, especialmente en los Estados Unidos, que es una mezcla de culturas, tenés inglés ruso, inglés chino, inglés latino, inglés... filipense. So, you know... te vas a encontrar como 10,000 diferentes ingleses, así como nosotros, el español. Tú vas a Morazán, hablan un inglés, un español.
Vas a San Miguel, van a otro español. Vas a Usulután, otro español. Así que es casi lo mismo. Las dejo que me están llamando en la 4. Bye, bye. Bye. Ok, bye. Todo, no, va a ser para, o sea, primero vamos a poner watching, porque, y de ahí espacio TV unido, la, solo la T y la, y la, y la B, y la U. Ah, ok. Siempre en mayúscula, ¿verdad? Sería swimming, veo, y 18. Sí, ¿verdad? Pero solo la primera. Ajá, solo en la primera letra. Okay. Mm-hmm. Watch. Esto no me sale. Lo estoy escribiendo mal. Washing sería C. No. ¿Cómo? Washing. W A T C H I N G. TV en... Va, dejen, que deje de compartir Ada, voy a ver si puedo compartir yo. Va. Vaya, ahorita. Quiero ver cómo es. Allí mismo, donde compartió, ahí dele otra vez clip, él solo deja de compartir. Ajá. Váyase al... a la reunión en Zoom y ahí le da a dejar de compartir. Ahí en Zoom, en Zoom, ajá, ahí no, les, no le aparece en la pantalla de dejar de compartir. Métase no. A la clase. Métase a la clase. Sí, en la clase estoy supuestamente. Es que ahí mismo donde usted compartió, ahí mismo le da otra vez clic y deja de compartir, porque si no, ajá, yo no puedo accesar. Métase ahí en Zoom. No le da reanudar e ingresar. No, ya me perdí. Y si ustedes no tienen opción de salirse, si quieren. Yo pienso que deben de tener la opción. No, pero okay. Como tiene que dejar de compartir, es usted. Ajá, pero no, ajá. No, no se me ha perdido dónde ando. Quiero ver, aquí está, quiero ver. Dejar de compartir, ajá, de tener. Vaya. Ya lo encontré. Yeah. Vaya. Okay. Vaya, voy a ir a buscarlo yo. Sí, voy a ver si yo puedo compartir. Pero, bueno, sí. Vamos a ver, aquí está. Es el examen, ¿verdad, ya? Sí. Sí. Ok. Hay que escuchar. Teacher. Hey. Podemos compartir el audio también, porque sí podemos compartir pantalla, pero el audio no sabemos cómo. Sí, lo mismo. Sí, solo le das compartir... Solo le das compartir el audio y allí mismo te comparte, digo, solo le das compartir pantalla y allí mismo te deja compartir el audio. Sí, yo creí que lo podía hacer porque usted así lo hace, pero le di yo de igual manera y Blanca también y no pudimos. No, ok, ¿sabes cómo compartir la pantalla? Sí, aquí donde dice compartir pantalla, o sea, pantalla sí pudimos compartir, pero okay. Al momento de poner el audio... Al momento de poner el audio, no escuchamos. Las otras personas no escuchamos. ¿Puede intentar en este momento para poderle apoyar? Vaya, ahorita intento. Ok, ahora dele clic donde dice play, el triangulito. Este. Y el que dice este. Play. Ajá.
En este no me funcionó. El play no lo veo, ¿dónde está? De aquí, del audio, compañera, de ahí. ¿Dónde el audio? ¿Dónde está el triángulo del audio? Donde dice, no dice play, pero es un triángulo. Es para que empiece a son, para que se pueda escuchar el audio. Si gusta, Leo, yo sí puedo compartir, pero deje de compartir. Sí, yo voy a dejar de compartir ahora. Vaya, ya deje de compartir. Vaya. Comparta usted, Regina. Ahorita, porque a mí me abre en otra ventana. Ajá. ¿Sí lo escuchan? No. No. ¿No? No. No. Qué raro. Ay, va a decir, deja de comer. Qué raro. Qué raro que no se pueda compartir. Teacher, si nos muestra usted cómo lo hace, porfa. Lo que pasa, Ada, es que la función de la plataforma que tengo yo es diferente a la de ustedes. Como yo tengo la del host, eso quiere decir host, anfitrión. Tengo todas mis funciones son muy diferentes a las de ustedes. Pero le puedo enseñar cómo le hago yo, aunque no le va a enseñar nada. Usted se va. Bueno, yo me voy donde dice share screen, que quiere decir compartir la pantalla. Es un botoncito verde con una flechita apuntando para arriba. Sí. Eso no sale a nosotros. Okay. No, a nosotros no sale compartir pantalla. Uh-huh. Vaya. Ahora me voy donde dice more o más. Y abajo me sale donde dice share computer sound. Comparte el sonido de la computadora. Le doy clic allí. Y yo ahora puedo poner el audio. Y ustedes lo escuchan. No, no lo escuchamos. No, no está tocando, espérame. Bien confiado el teacher, ¿verdad? Espérame, es que no estoy en la actividad. Estoy en esta. Bien chistoso el niño, espérame. Aquí está listening. Ok, le doy acá al triangulito donde dice ventana emergente. De ahí le doy el triángulo, play. Oh, perdón, reproducir. Listen to the conversations. ¿Escuchan? Check the correct answers. Sí. ¿Escuchan en el audio? Sí. Your name is interesting. Ajá. So, no sé si a ustedes les parece en español más o tres puntitos. Sí, tres puntitos. ¿Y allí le aparece alguna opción que dice compartir audio o algo por el estilo? No, a mí no, me aparece. Solo desconectar audio, dice. Ajá, solo compartir pantalla. Pero no compartir, no nos sale compartir sonido. Oh. Qué raro. ¿Se logra audio? Y Cher, aprovechando, Pónganos usted el audio y nosotras vemos qué podemos hacer. Ok. Please. Compañera, pongámonos las pilas. No lo ven. Yo sí lo veo, no lo escucho. ¿Pero lo tiene en español? Ahí nos está haciendo trampa. No, ahí me sale en español, no sé por qué. Vamos a ver. No, pero no, aquí solo inglés hablamos. Que no sé. Esa es la actitud. Me costó entrar, mi máquina está loca. La reinicié como cuatro veces.
Ay, no. Vaya, hagamos algo. El teacher nos va a hacer el favor de compartirnos el sonido. Pongamos atención y tratemos de contestar. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. 4. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Socializamos lo que contesté, compañeras. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. 4. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. No, 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh. Hola, hola. 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 ¿Cómo contestaron? Ahorita le voy a decir. Y como yo esto no podía meterme a la plataforma porque... Hoy sí ya pudo. Ahorita me voy a meter. Pero la anoté en el cuaderno, no me equivoqué. Quiero ver. Listen. Espérame. Cuando comparten, yo no puedo accesar a otro lado.
Vaya, entonces. Me quedé en la, ¿qué le digo en cuál? Casi en la 6. En la 6 dice, Luis, May, entonces. Ajá, que ¿quién está jugando fútbol? Es the brother, ¿verdad? ¿Cuál sería ahí? Que sería el hermano de Kate. John O'Brien. Ajá. Perdón. Sí, están bien todos. Todas me salieron. Okay, la siguiente. Ay, ahí ya va el examen. Ah, sí. Ah, sí, Lice. ¿Y ese no lo ha comenzado usted? Dijo el teacher que lo hiciéramos en pareja, ¿sí? Ah, sí, podemos avanzar. Si gusta, empecemos. Porque ahorita toda la clase. Los. Ahorita. Empecemos ese entonces. Ok, voy a cargarlo. ¿Está descargando el archivo? Si me está cargando, es que como está lloviendo fuerte, no me está fallando. Está lento. Ya lo abrió. Ahorita me está descargando. Lo voy a poner yo entonces. Ajá, para que ponga el audio. Ahorita, vale. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, and it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. 4. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Miss Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Ay, pero yo seleccioné unas, pero no sé si están bien. Solo la última me salió mal. La última me pregunta del vestido si es azul. La última me salió la mala. ¿A usted le salieron buenas todas? No.
From England. ¿Son ellos de Inglaterra? No, they are not from England. They are from Australia. Vaya, la dos. Dice, where are from? We are from, somos nosotros de Nueva York. Nosotros somos de, pues la pregunta es, are we? No. No. Porque ella responde, nosotros somos de Nueva York. Entonces, alguien está preguntando de dónde son. Where are you from? Sí, exacto. Es, ¿cómo lo borro? Es, where are you from? ¿De dónde son? ¿Cómo así? Where are you? You from. Ajá. Where are you from? No, pero ahí no va a salir malo. Porque está pregunta, ¿de dónde son ustedes? Nosotros somos. Ajá, we are from New York. Entonces, ¿De dónde son ustedes? Where are you? They es. Where are they from? No, porque no. They son ellos. Entonces, así, where are you from? ¿De dónde son? Sí. Where are you? Pero lleva ese porque se refiere a dos. No, porque es yours es tus. Ajá, sus. Ah, entonces yo. Entonces, you nada más. Ajá. Where are you from? Where are you from? Nada más. Bye. Where you from? Es you, ustedes, you. ¿Cómo sin el you? Solo you, la J O U. Yes. Sin la R, sin la R. Sí. Solo where are you? El R from? Sí. Where are you from? Where are you from? Así. Sí. Vaya, ahora en la tres. I think she's 22. Yo pienso, yo pienso que ella tiene 22. Entonces, ¿cuántos años tiene ella? Ajá. Sí. Entonces, ¿cuántos? ¿Cuántos es how? How. 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 How old is she? How old? No. How old? ¿Cuántos años? How old is she? Entonces yo, I think. ¿Cuántos años tiene? 22 años. 22. Ajá. Vaya ahora a la 4. No, my first language is Spanish. It's portugués. No, mi primer lenguaje no es. No, que si el primer lenguaje es español. What is your first language? No. No, es. Tu primer lenguaje es Spanish. Sí, va. Ajá, sí. Entonces, damos la clase en serio. What is your first language? my first language is not Spanish, it's Portuguese. Okay.
Ahora las cinco. Yes, I am Japanese. I am from. Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. Entonces, sí. Sí, yo soy japonesa. Soy japonés. Y vengo de Tokio. Y vengo soy de Tokio. O soy de Tokio. Entonces, where are you live? Sí, where are you live? No. Porque where are you from? Where are you from? No, where are you? Sino que... ¿De dónde eres? ¿De dónde es? Ajá, de from, entonces. Está preguntando porque él dice... Ah, sí. Entonces le pregunta, where are you from? Japón. No, are you Japanese? Ajá, así es. ¿Eres tú? Are you Japanese? Así, ajá. Sí. ¿Eres japonesa? Yes, uh-huh. Le dice. Sí. Are you? Soy de Japón. Soy japonés. Ya. Soy de Tokio. Japonesa. Entonces, are you Japanese? Yes, así. Le va a decir. Ajá, así. Va, ahora le damos zoom. Sí, déjalo. Ay, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no se acabe. Ay, me salió. Correcto. Vale, Spanish. Me salió bien. Quiero ver otra vez. ¿Cuál le salió mal? Ay, no. Me salió mal la 4 y la 2. La 4 va a poner is your first language, va a poner Spanish. Your, ahí va a poner la R, le va a poner your, no solo ajá. You. Sí. Is your first language Spanish. Y póngale el signo de pregunta. Y no deje espacio. Porque mi cuando ajá, yo lo estaba okay. Haciendo en bueno, no sé fue, si fue en esa o en otra, no me dejaba pasar y no, pero esa es, decía yo, y, era por el espacio que le había dejado. Language. Sí. Ya. Yeah. La 4 ya estuvo. ¿Cuál es la otra que le sale mala? Que me sale mala siempre. Quiero ver. ¿Es your o you? Yo is your. Ajá. Your, pues. First. Language. Language. Spanish. Y signo de pregunta. Pues sí, me faltaba la T de first. Ah. Vale, y pasó varias veces, yo bien tranquila, ya. Que normalmente llegaba. llegaba tarde, pero no. No lo escuchamos. Hi, are you finished? I don't know. ¿Ya terminaron? No. Me falta todavía. Ah, okay. Pero Juani ya terminó. Hey, Juani. Juani me dejó ahora. Pero que no sé en la plataforma, pero sí ya terminé. Ya voy a sacar mi diploma. Sí, that's good. ¿Y cómo se siente? Ay, aquí. Algo confundida. Me confunden, teacher, las preguntas. Para formular las preguntas, estoy en la, sería en la ABC, en la sección, no, en la B estoy, así. ¿En el examen? Sí, en el examen. Ah, sí, ahí sí, no les puedo. No me puede ayudar. No, you know, sorry. Ay, ni modo. ¿Y qué vamos a hacer de despedida de módulo? Vamos a la playa. Oh, 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 oh.
¿Y qué tal? Pero yo pensé que... Fíjese que no fui. Ay, Dios. No fui porque por ahí me llegó un dato. Okay. Así que dije yo, ok, paso. Sí, ¿y el ejercicio qué pasó? Siempre está vendiendo todo. Eso sí, mi niña. Eso ni lo dude. Todos los días. Cada brazo. Ah, pues ahorita en banca, lo que es pecho, estoy haciendo, bueno, ahorita estoy cambiando ya la rutina, porque estaba enfocándome mucho en volumen. Y de ahí por ahí me dijeron que me veí, no me veía musculoso, sino que me vería como, como gordo, como... Hinchado. Ajá, como muy hinchado, o sea, me miraba muy grande, así, muy, así, como que si no podía ni rascarme la espalda. Y ahí encontramos definición, marcación. Ajá, ahora estoy enfocándome en básquetbol, correr, natación, pesas, pero liviano. Ya no estoy levantando así como estaba haciendo antes, que antes estaba haciendo barbaridad de peso. Yo quiero conseguir unas mancuernas, pero ya de unas 15, 20 libras. Solo tengo unas de 5. Mire, yo estoy vendiendo mi gimnasio. Pero barato, teacher. No tengo mucho pisto. Sí. No, hagamos negocio porque yo lo voy a vender porque me voy, ¿verdad? De máquina. Yo tengo todo, tengo la banca, las mancuernas, las barras, los discos. Eso, con discos, mancuernas, pesas, barra. Voy a hacer un tipo menú, y ahí me escribe y se lo voy a mandar. Vaya. Bye. Yo estoy interesada también. Yo sí, porque sí he empezado y sí, definitivamente con las que tengo siento que ya no, o sea, muy poquito peso. O haga más repeticiones. No, pero es que llevo un control, pero es que no. O sea, la siento ya muy liviana, pues entonces siento ya que ya necesito subir un poquito más. Más peso. Ajá. Empacar eso. Llevo un tiempo, bueno, ya tengo como un año de ir al gimnasio, me encantaba ir y cada vez quería más peso, para piernas y para glúteos, para brazos no, porque sentía que me iba a hacer bien grande. No, pero los brazos se sienten bien. Súper, a mí me encanta eso porque estoy haciendo más que todo por eso, por brazos. Y no, sí. Pero los brazos no me gustaba mucho peso, lo que gustaba hacer era más repeticiones para definir. Correcto, pero, eso es lo que estoy haciendo ahora. Y me encantaba cómo se mira el hombro cuando está definido, más cuando uno no levanta mucho peso, porque uno define el hombro y el tríceps. Me encantaba. No, sí, es un arte, la verdad que es un arte. All right. Time's up, ladies and gentlemen. Time's up. ¿Saben cómo solicitar su certificado? Sí, hasta lo imprimía. ¿Quién lo imprimió ya? Lo tengo impreso yo, Regina. Regina, oh. Anoche los terminé, ajá. Ok. Y ahora lo tengo impreso. Ok. Bueno, para los que no saben o los que no lo han impreso todavía, al finalizar, cuando usted ya logró todas las actividades al 80%, y cuando ya logró hacer el examen, le va a aparecer un icono al final de la última actividad que le va a decir Request Certificate. Esto quiere decir solicita tu certificado. So, tú le das clic a ese icono y la plataforma automáticamente va a mandar tu certificado a tu correo electrónico y ahí tú solo lo descargas. Oh,
yes. Perfect. All right, guys. Take care. See you later. Thank you, teacher. Thank you. Thank you. Bye.